Acá. Aquí. Aló, aló, aló. Sí. No, no, no tengo ningún problema, no. Grave, grave nomás, sí. Sí, antes de contestar, digamos, a la cuestionante, digamos, yo quisiera primero que todo agradecer. Ah, y la oportunidad, digamos, que a mí se me da en esta ocasión, digamos, de poder esclarecer la responsabilidad propiamente tal que a mí me compete, digamos, o no me compete, ¿ah? En los hechos. ¿Ah? Sí, efectivamente nosotros ya habíamos recibido ya varios reclamos por el asunto del árbol. ¿Ah? Bueno, ¿cuándo fue que sucedió este lamentable acontecimiento, con lamentables consecuencias del que todos hemos recibido noticias ya? Sin ir más lejos, esta señora de la Junta de Vecinos, no, es un centro comunitario, es un centro de mujeres, bueno, que no es lo mismo, pero es similar. ¿Cómo se llama la señora? En este momento me acuerdo de su nombre levemente, por no decir poco, pero en cuanto me retorne yo se lo voy a compartir. Bueno, esta vecina ya había presentado ya varios reclamos para con mi persona, ¿ah? Porque bueno, efectivamente yo soy el encargado municipal de las áreas verdes de esta hermosa y emblemática comuna, ¿ah? Sí, de la cual yo soy oriundo, ¿ah? Sí, por parte de madre y por parte de abuela. Sí, ¿a dónde yo quiero llegar con todo esto? Porque claro, usted me va a decir, a ver, don Raúl, pero usted se está yendo por las ramas. A ver, pero resulta que estamos hablando de un crecimiento desmoderado del árbol. ¿Me entiende? Que no se modera, ¿ah? Porque un árbol no se modera, ¿ah? No, crecen siguiendo la luz y en distintas direcciones al mismo tiempo. ¿Ah? Son como las grandes ciudades, ¿ah? Para establecer algún tipo de, digamos, de parangón, para que me comprenda. Son, ¿cómo decirlo? Excesivos. Ahora, que la rama, digamos, iba a derechito a posarse sobre el alambraje público, bueno, eso yo lo sé. Ah, eso no me lo tiene que decir, eso se veía venir. Ah, que la rama, digamos, iba derechito a posarse sobre el tendido eléctrico. Tendido que está, ¿por qué no decirlo, si usted me permite? Tendido. ¿Ah? Tal como quedó, si usted también me lo permite, con todo respeto, el joven motociclista, ¿ah? Tendido en el asfaltaje. Entonces, claro, usted me podría decir que era cosa de haber mirado para arriba para haberlo advertido, pero a ver, ¿qué pasa? Que usted a un árbol no lo ve moverse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que un árbol vive cuánto? Un árbol se mueve tan lento que parece quieto, ¿ah? Porque claro, ¿vive cuánto? ¿Ah? Cientos de años, ¿ah? Miles en algunos casos de algunas, digamos, de especies más primigenias. Entonces, claro, resulta que imagine la vida suya, la propia, la suya, la de usted, estirada en cientos de años. Lenta. Lenta. Entonces, claro, usted me podría decir, se veía venir, pues, don Raúl. Se avecinaba la tormenta, pues, don Raúl. Pues yo le tendría que decir, sí, pues, mi cabo, pero no se veía. ¿Ah? Si ese es el tema, digamos, central, meollo, digamos, raíz de todo esto, que este es un venir que no se ve. Y ¿a dónde yo quiero llegar con todo esto? Porque claro, usted me va a decir, a ver, don Raúl, pero usted se está yendo por las ramas. Pero resulta que, a ver, el árbol estaba aquí desde antes que se instalara el alumbrado público. ¿Ah? Y incluso yo me atrevería a decir que todas las personas que estamos viviendo aquí, digamos, en el sector, digamos, comuna, conjunto al árbol en cuestión, llegamos después del árbol. ¿Ah? Y eso hay que entenderlo para comprenderlo. ¿Ah? A ver, Dios primero hizo las plantas.
¿ah? Los bosques, las algas. Después separó los mares, después hizo la luz y después puso al hombre. ¿Ah? Como la guinda de la torta. ¿Ah? Sí, claro. Y después de ese hombre sacó a la mujer. ¿Ah? Como la guinda de la guinda, si usted lo quiere comprender, claro, de un modo más feminista, más contemporáneo, más actual. Y bueno, y la mujer comió del fruto prohibido del jardín del Edén, comió levemente, por no decir poco, pero comió. Y en cuanto comió, digamos, a ambos les bajó, digamos, una vergüenza tan tremenda, ¿no? De verse así como desnudos. ¿Qué hicieron ambos? Se taparon con una hoja. Las guindas se taparon con la torta. Eva se llama la señora esta del centro comunitario. Es un centro de mujeres, es una junta de vecinos, pero no es lo mismo, pero bueno, es similar. Bueno, Eva se llama la vecina, participativa la vecina, pero pucha, es súper insistente. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, se atormenta la vecina? Bueno, cuando la gente quiere tontear, digamos, y decir inversamente, o sea, decirle a la tormenta, bueno, esto no es inversamente nada, en verdad, pero esta vecina no, realmente, pucha, se atormenta. Sí, claro, tanta tormenta, hermano, que finalmente nos dieron luz verde, y no del semáforo, sino del proyecto propiamente tal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el municipio? Cortar el árbol. Aplicar un podado severo, que se llama, que es como dejar una especie de chongo, para establecer algún tipo de parangón, para que me comprenda. Entonces, claro, resulta que el municipio nunca podía llevar a cabo el operativo porque siempre resultaba estar encaramada la niña. Porque hay una niña. Una niña, digamos, que vivía en toda la, digamos, en la casa esquina, digamos, conjunto al árbol, digamos, en cuestión en desarrollo. Entonces resulta que ella hubo que bajarla en varias ocasiones, En varias ocasiones hubo que descenderla del árbol y ella lloraba, pataleaba, ha sido todo un asunto porque ella pareciera tener una especie de discapacidad mental o capacidad diferente, si usted la quiere comprender de una manera más contemporánea, más actual. Entonces resulta que, claro, yo inicialmente intenté establecer algún tipo de relación con ella, ¿no? Yo personalmente le preguntaba, María Soledad se llama la muchacha, María Soledad, ¿tú te das cuenta de que tú con tus, digamos, tus jugarretas, tú estás obstaculizando el operativo municipal? A lo que ella me contestaba, con todo respeto, si usted me lo permite, sí. Difícil. Difícil llegar a puerto, digamos, en la comunicación. Sin ir más lejos, la misma noche del acontecimiento de lamentables consecuencias, del cual ella se transforma en un testigo clave, a mi parecer. Yo aquella misma noche personalmente intenté nuevamente establecer algún tipo de diálogo alguno y personalmente le interrogué variadas cuestionantes. ¿Tú viste algo? ¿Sí? ¿Cómo? Ya, pero ¿quién? ¿Tú viste algo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya había quedado dormido. ¿Cómo? ¿Durmiendo? Sí, durmiendo, estaba durmiendo. Ya, pero ¿quién? No el motociclista, el árbol. ¿Tú viste algo? Estaba durmiendo. ¿Sí? Sí, el árbol se había quedado dormido. ¿Cómo? Duermen los árboles.
Ya, pero ¿quién? Motociclista, no sé, pero el árbol sí, sí se había ¿tú quedado. ¿Viste dormido. Algo? Sí, el techo, hojas negras. ¿Sí? No, no verdes, eran negras, se movieron. ¿Cómo? Así. Ya, pero ¿quién? El viento. ¿Tú viste algo? El arbolito. ¿Sí? Sí. Habla, grita, sí. ¿Cómo? Así como de un pueblo, así como un estadio, así. El árbol no es uno, el árbol es muchos. El árbol habla con todas sus voces, así como si fuera un público, como si fuera un estadio, así. No nos vamos ni cagando. No nos vamos ni cagando. No se va, no se va, el árbol no se va. No. El que nos salta es momia. ¿Dónde están tus piernas? No me puedo mover, 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 no me puedo mover. No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover. Gritaba la cámara chica encaramada arriba del árbol. Y entran bomberos, tratan de bajarla. ¿Qué está diciendo esa niña? ¿Qué es lo que le voy a agarrar ese cabrón al lado? Uy, de niña no tiene nada, no. Mujerona ya, uy, ¿cuánto debe tener? Unos 40 años, mucho más que yo, pues te fijas. Entonces, claro, yo estaba tratando de concentrarme para poder explicarle a Carabinero, pues te fijas, como yo fui la primera en llegar, pues. Te fijas, yo fui súper clara. Yo le dije, mire mi cabo, yo estaba de lo más tendida en mi cama, tipo, 3:15 de la mañana, como un trastorno en el sueño, no puedo quedarme. Entonces, fíjate, de repente se cortó la luz. Oye, yo qué plop, pues.
fijáis? Uy, no alcanzo a terminar de darme vuelta para ponerme el tema de las pantuflas. De repente, ¡pa! ¡Pa! Bombazo. Porque se escuchó como un verdadero bombazo. ¡Ay, oh, me atormenté! Llegué a saltar. Entonces, yo abro y como dije, la puerta de la pieza, y empiezo a golpear digamos, la puerta de la pieza al lado. Y le digo, Carlos, le digo yo, Carlos, que Carlos es mi ex, me todavía hay un junto ahí. ¿No? Y le digo, Carlos, por favor, le digo yo, Carlos, por favor. Y entonces, a Carlos abre la puerta y me queda mirando y me dice, por favor, tú me dices. Hombre, oh. Ah, yo salí, te fijas, entonces que te quería que ahí, pues entonces abro la puerta y yo miro para todos lados, está oscuro. Ah, pero yo sentí un olor. Ah, yo sentí un olor. Yo tengo el tema de las vías, pero es súper delicado. Entonces empecé a seguir el olor, po. Te fijas, cuando ya voy llegando, yo voy ahí por la esquina del doble oriente, vengo con el romeral, te fijas, y ahí yo abro el campo de visión y yo empiezo a ver los pedazos, los trozos de la moto, po, te fijas. Traje como este moto, y de repente yo abro el campo de visión y ahí veo, digamos, a metros tirado en la mitad del asfaltaje el cuerpo del cabro. Oh, no. Yo clamaba sola, te fijas. Cuando llego al lado del cuerpo del cabro, yo lo miro y le digo, uy, aquí quedó la pura quiebra, era nomás. ¿Dónde están tus piernas? El cabro, te juro, apenas balbuceaba. No me puedo mover. No me puedo mover. Yo me acordé de Eva. Una vez me dijeron, Eva, cuando tú veas a un accidentado, tú te tienes que fijar en los zapatos. Porque si el accidentado, digamos, conserva los zapatos, porque conserva la vida, pues te fijáis. Pero si el accidentado pierde los zapatos, salió volando por redes, porque pasó para el otro lado. Te fijáis, este cabro tenía un zapato. Entonces, está luchando por su vida, está luchando por su vida, te fijáis. Yo estaba en este pensamiento, te fijáis, cuando de repente yo abro el campo de visión y ahí yo digo, digamos, claro. O sea, digo, a mí me he hecho en la diagonal, ahí. Ah. El árbol. Ah. Oye, las hojas ya no eran verdes, eran negras. Porque claro, si la rama creció de una manera monstruosa, y tocaron, digamos, el alumbrado público, se armó, digamos, una chispa, digamos, y ese noche corría viento, pues ahí, árbol, avión, llamas. Es una imagen tan bíblica, me parece eso. Claro, pues ahí yo entendí, po. Ah, te fijas, y dije, ah, este cabrón venía en la moto, te fijas, y se cortó la luz, y se fue a cortar la luz. No, por supuesto que yo a este cabrón lo conozco. Ah, sí, este cabrón vivía por acá cerca con su mamá. Ah, pues una señora, y yo digo, súper bien, te fijas, una señora súper quita y te huya, te fijas, súper dije, pues, gente súper normal, te fijas, entonces, yo, claro, po, no, sí, esa moto se la compró hace poco. Se la compuso poco y la enchuló todo. Andaba para arriba, abajo, con la gorra, para todos lados. Y andaba más rápido con la otra. O sea, y yo digo, pucha, toda madre nunca quiere que un hijo se compre una moto. Y escuchaba ese dicho que dice que uno tiene que tener primero la planta, después los animales, después los hijos. Y te digo, las plantas, todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Yo ahí tengo a mi comero, mi hijo, yo estoy feliz. Yo con los perros, mi gato, mi animal, yo lo amo, mi canario, yo estoy feliz. Pero yo con los hijos, es uno de los temas por los cuales yo me empecé a encontrar con Carlos, mi ex. ¿Ah? Entonces yo digo, pucha, ¿qué es el tema del árbol? ¿Ah? Si el tema aquí es el árbol, ¡reclamé hasta que me dio hipo, reclamé! Con ¿cómo se llama este? Con don Raúl, el encargado del área verde. Bueno, se supone, po. Oye, yo tengo una guerra campal con él. Ah, porque esto se veía venir. No, porque ese árbol es un árbol problema. Es un árbol problema porque es un árbol gigante. Es un árbol y yo digo que las ramas monstruosa. El tronco se comió el espacio del peatón. Se comió el espacio de plato, no se puede circular, se puede pasar, es un choco gigante. ¿Fijáis? No, foco de infección. Pasado a pichí. Porque yo cada vez que paso por ahí le tengo que ver el poto a algún tontorrón que está mirando y digo, hombre, oye, tú le puedes pasar un poste, le puedes pasar un muro, su baño, por cierto, porque ¿qué prefieren? El árbol. Oye, Homo sapiens,
Oye, que se porque la de piedra, no, po. ¿Te fijas? Entonces, no puede ser, po. Entonces yo digo, no, es ordinaria, es para grande, porque está forrado, está tapizado en cuestiones. Ah, de papel, y yo necesito esto, que yo vendo esto otro, que la profesora de matemática, que el profesor de música, que la foto del perro, que la foto del gato, yo soy amante de los animales. Pero si se te perdió el animal, se te perdió, no más. Ay, anda tapizando. No, no, oye, no, y si te cago en Manuel, lo llega a pasar para otro lado, que ni Dios lo quiera. Oye, no, ni Dios lo quiera. Pero yo digo, ahí mismo te van a chantar la animeta, lo pinta blanco y lo ofrece plástica, y no, pues no, pues si no, oye, lo único que falta es que, oye, que el árbol salga caminando un día, o sea, entonces yo te digo, ¿no? El tema del árbol, oye, don Raúl, encargado del área verde, oye, por favor, ¿hasta cuándo? Hazte cargo del área verde, pues, oye, saca ese árbol de ahí, no sé, aplique una sierra eléctrica, o sea, qué sé yo, mínimo, si no es tan difícil. O sea, yo te digo, mira, el tema del árbol es una cosa, pero no es solo eso, porque también te digo que está el asunto de la casa fantasma, vos, es que así la llaman. Si es que es una propiedad que yo te digo que lleva más de 20 años en una situación, yo te digo, deplorable. Entonces tú me vas a decir a mí qué tiene que ver don Raúl con todo esto. Y yo te digo, pucha, el encargado del área verde, pono. Y en esta casa yo te digo, te juro, o sea, te lo firmo aquí, te lo digo aquí ahora. Es una selva. O sea, se la han comido, pero yo te digo, todas las plantas. No, yo te digo, es que yo así me imagino. Yo cuando se haga el ser humano, o sea, ni siquiera me lo imagino, yo por ahí, por la tele. Entonces yo digo, cuando se haga el ser humano de la faz de la tierra, las plantas se van a demorar 3 meses en cubrirlo todo. El planeta va a ser como una pura bola verde. Todo esto llegó bombero. Entonces, pero claro, los bomberos, si tú debes hacer cargo de la niña, porque se encaramó, digo, en el árbol, y güey, así que yo me entere, vos. Entonces yo digo, no, pues, y ahí, claro, y pero si este cabro tiene mamá, po. Ay, yo miraba allá, miraba acá, y nada ni nada, po, te fijas. Entonces, yo, ¿y dónde el cabro? Y le digo, ¿sabes qué? Mi cabro, no sé por qué me tinca, que la mamá de este cabro ni se enteró. Y debe estar durmiendo como un tronco en la casa, te fijas. Entonces yo partí para allá, po. Entonces llego allá, y cuando yo toco el timbre, te fijas, no, tú sabes ella, pues sales a la vecina, te fijas. Entonces le digo yo, oiga, ¿sabes qué? Si no, yo como le digo, te vengo a la esquina de ella, le digo, bueno, no te voy a decir, entonces te entero, le digo yo. Ella me dice, no, si viene, te fijas, la amiga, no sé qué se va a hacer, ya me dice ella, le digo, yo, ¿por qué? Ella me dice, no, porque yo estaba demasiado, no pude conocer, entonces ni siquiera se quiere, dice que soy de los carabineros para allá, me dice, yo le digo, ¿y por dónde se fue el marido? Y ella me dice, se fue para la comisaría, y ella partí para allá, po. Oye, no alcanzo a poner un pie en la comisaría, ¿con qué me topo? Don Raúl. Ya no me salió una palabra. Mira, lo único que le dije, don Raúl, el árbol. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dije, nada, Eva, suelta. No es tu tema, Eva, suelta. Dije, yo te fijé, no te podía estar ahí, como que ahora ahí apegando. Y yo dije, ya, entré a la comisaría. Pues te fijé, miro para acá, está todo tranquilo. Y de repente yo veo salir de una, digamos, de la oficina, digamos, veo salir al ¿cómo se llama? Al mayor Soto, este tipo viene cachado. Te fijé, y dijo, la puerta me ha abierto, y ahí yo recién vi a la mamá. Ah, que estaba como sentada dentro de la oficina. Yo me imagino una especie de interrogatorio, me imagino yo, po. Oye, pero a mí me llamó tanto la atención. Sí, porque yo la vi tan inmóvil. Sí, tan como tan impávida. Como tan. Mira, yo no tengo idea lo que uno tiene que sentir cuando uno está a punto de perder un hijo, porque yo no tengo hijo, te fijas, pero yo creo que uno llora, po, ¿no? Ah, gritar, te desesperar, po. Algo, pero si quieres, te era una cosa, estaba totalmente, mira, estaba, tenía, te juro, era una cosa como que tenía el era una
No. Por todos esos temas, yo ya no lo... ¿Para qué voy a querer yo mirar para atrás? Bueno, él decía que la enchuló. Que necesitaba moverse. Que ofrecía la municipalidad. Una vez estuvo súper complicado porque, imagínense, no me puedo mover, no me puedo mover. Hasta hicimos juntos el disfraz. No. Y con el tema del trabajo, el tema de la polola, por todos esos temas, yo ya no lo... ¿Cómo? Porque no tengo tiempo, mamá. Hasta que se fue contra un árbol. Bueno, toda madre nunca quiere que un hijo se compre una moto. Me dieron un espejo que recogió carabineros, ese que sirve para mirar para atrás. ¿Para qué voy a querer yo mirar para atrás? Bueno, él decía que la enchuló. No podía quedarse tranquilo en ninguna parte. Que necesitaba moverse, que ofrecía la municipalidad. Estuvo en básquetbol, natación, karate, cocina. Una vez estuvo súper complicado porque, imagínese. No sé, tendría unos 6 o 7 años. Él lloraba. Esto no se puede actuar. No me puedo mover. No me puedo mover. Lo practicábamos, eso sí, porque le costaba. Hasta hicimos juntos el disfraz. Es que corre viento, mamá. Corre mucho viento. Y entraban y salían, decían cosas, algunos hasta cantaban. No. Sí, pero no lo veo mucho por el tema del estudio. Y con el tema del trabajo, el tema de la polola. Por todos esos temas, yo ya no lo... ¿Cómo?
Él me dijo, la moto es por el tiempo, mamá. Porque no tengo tiempo, mamá. Siempre iba contra el tiempo, el Manuel. Hasta que se fue contra un árbol. No, yo no... Bueno, toda madre nunca quiere que un hijo se compre una moto. No, 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 yo no quiero la moto, no. Me dieron un espejo que recogió Carabineros, ese que sirve para mirar para atrás. ¿Para qué voy a querer yo mirar para atrás? Manuel estaba contento con la moto, si hasta la enchuló. Bueno, él decía que la enchuló. El Manuel siempre fue bueno para la velocidad. No podía quedarse tranquilo en ninguna parte. Yo desde chico sentía que tenía mucha energía. Que necesitaba moverse. Así que lo inscribí en varios talleres. Que ofrecía la municipalidad. Estuvo en básquetbol, natación, karate, cocina. Hasta en un taller de teatro participó. Una vez estuvo súper complicado porque le había tocado un personaje que no se podía mover. Imagínese. No, no sé. Tendría unos 6 o 7 años. Él lloraba. Esto no se puede actuar. No me puedo mover. No me puedo mover. Lo practicábamos, eso sí, porque le costaba. Hasta hicimos juntos el disfraz. Al principio se movía mucho, me acuerdo, y yo le decía, más quieto, Manuel. Es que corre viento, mamá. Corre mucho viento. Todos los niños hacían de personas. Y entraban y salían, decían cosas, algunos hasta cantaban. Y el Manuel ahí parado, quieto. Vestido de... Vestido de árbol. Sí, usted me estaba preguntando. Bueno, esto mismo de ser bombero es por el asunto de la velocidad. ¿Ah? Claro, yo ya le dije que el Manuel es bombero, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, se le olvidaban las cosas, pero de tanto ir para allá y para acá, ¿verdad? Todos los días, que la billetera, que las llaves, que el despertador. Todos los días lo terminaba despertando yo, porque él se quedaba dormido, duerme como tronco. No, no, el Manuel es un buen cabro. El tema de la velocidad es un tema que tienen todos los cabros hoy en día, que tienen este tema de querer siempre estar en otro lugar. Yo diría que es un asunto más de raíz. ¿Cómo? Sí, disculpe, tengo que salir. Se la traigo al tiro. Es un solo minutito. Se la traigo al tiro. Thank you.
No. Corazón, tú estás enorme, tú estás
tomando demasiada agua, corazón. Mira acá. Uchi, mira tú, estás de lo más rubia, tú. Uchi. Tú estás en tu mejor momento, mi amor. Ya. No, a ti, chinito, te voy a tener que... A ti te hace falta luz. Por eso estás aquí todo paliduchento. Mira, sí, mira. Entonces, mira, lo que voy a hacer, te voy a colocar. Acá, mira. Vas a estar... ¡Ay, ay! ¡Ya! ¿Estás mejor ahí? ¡Ya, qué bueno! Acá, mira. No, definitivamente a ti, corazón, te tengo que cambiar de macetero. Le voy a decir a Joselino porque este te está quedando demasiado pequeño. Tengo que decir... ¡Joselino! ¡Ah, no, Joselino! ¿Qué hora es? Ah, no, Joselino llega de las 3 de la tarde. No, entonces, pero yo le voy a decir que te tenemos que cambiar de macetero, Joselino. Ah, oye, porque mira si se te están asomando hasta las patillas. Acá, oye. Claro. Por eso yo te estoy diciendo que te voy a tener que No, yo no me estoy arrancando, chinito. ¿Por qué me voy a estar arrancando yo de aquí? Ah, que por supuesto que me puedo acercar. Sí, sí. Voy. ¿Qué es lo que me quieres decir? Ah. Oye. Oye, tú me estás amenazando tú a mí. ¿Cómo que no estoy comprendiendo tu problema con eso? Despacio es lo que yo te... No me hables tan fuerte, corazón, que tengo aquí el aparato prendido yo. Ah, ¿cómo? ¿Qué me dices tú, mi amor? ¿Al piso? ¿A quieres que te baje a todos? ¿Al piso? ¿Cómo? Ah, sí, mi chinito, pero ¿sabes lo que pasa? Que la tierra está debajo de este piso, entonces yo no... ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona que me ría, corazón, pero ¿cómo tú vas a pretender que yo levante el piso para enterrarlas? Me da risa como la guinda de la torta, tu comentario. ¿Ah? ¿Pero por qué tú vas a pretender que yo levante el piso de mi casa para enterrarlas? ¿Cómo que no es mi casa? ¿Cómo que ustedes estaban aquí antes que yo? Oye. Oye, Dios, ¿qué es ese olor? Uy. ¿Cómo? Claro que ven, por supuesto, mi corazón. Debo tener yo un lápiz y una hoja, corazón. Que por supuesto que yo sé redactar, corazón. ¿Tú me vas a dictar? ¿A quién se lo tengo que pasar yo a quién, mi amor? Ah, no, te pregunto simplemente. Ah, ok. Me callo. Ah. Oye, estoy yendo lo más rápido que puedo, corazón. No me digas más garabatos. Oye. Ya, a ver, ¿quién me va a dictar primero, chiquillos? ¿Ah? Ya, ok, sí. Ah, ¿qué? Oye, qué imagen tan hermosa. A mí no sé, me parece como una imagen tan linda. Por mí. Ah.
callo, me callo, ¿sí? ¿Cómo? Joselino, Joselino, escuchaba yo decir apenas y a la... Cuando yo venía entrando a la casa, ahí está la señora, ahí está... Joselino, Joselino. Y tenía la voz gastadita, tenía un puro hilito nomás de voz. Quizás cuánto rato estuvo ahí con la gritadera, señora. Bueno, se siente cuando las palabras se cansan. Ahí está la señora, así está, ¿cómo lo explico? Está así, le... Porque se quedó ahí, literalmente. ¿Cómo lo digo? Está así plantada la señora. Tenía las piernas metidas en la tierra, así hasta la altura del muslo, más o menos. Está así enterrada, así la señora. En la tierra, puño. Había levantado todo el entablado al piso, así había tomado todas las plantas de toda la casa, y estoy hablando de cualquier cantidad de plantas, puño. Ahí está, y me acuerdo que adentro de la sala había levantado, digamos, el mismo piso, y la había enterrado toda en la misma tierra de abajo. Le había sacado todos los maceteros que eran. Ahí está la torre macetero, estaban todos en un rinconado, me acuerdo. Me acuerdo patente que yo pensé que las plantas como que se hubieran rebelado contra los maceteros. No es que los maceteros fueron un invento de los humanos para hacer a su antojo, mover, ¿cómo le digo yo? Mover lo inamovible, pues. Y por algo las plantas echan raíces. Y no, me cabía a mí en la mente, a mí, que como diantre había levantado el piso de la señora sola. Y tenía más de 80 años también. Era viejita la señora. Y tenía toda la ropa así, me acuerdo, estaba toda la ropa rompida, toda rota la ropa. Y tenía todas sus partes, digamos, ahí al aire. Al aire. Ya a mí me daba nervios, porque como yo era cabro y en esa época era como mi madre. Era la que me cuidaba. Y me acerqué y la quise tomar, así tenía. Tenía las manos ahí donde había. ¿Cómo se llama? Para poder, digamos, y arrancar. Tirarla. Tenía todas las uñas así tiradas para atrás de la fuerza que había de la carnevita tenía la señora. Y cuando vino un bombero y la tuvieron que desarraigar. Tenía todos los ¿cómo le llama? ¿Cómo se llama? Los huesitos de las rodillas. Tenía todos los huesitos asomados. Claro, pues tenía la piel delgadita, la señora, no, que era viejita ya. Y el pelo todo enmarañado tenía el pelo. Y lloraba, lloraba, lloraba como un animalito, lloraba la señora. Nunca más yo volví para esa casa. No, yo no me atrevo a acercarme para preguntarme para la casa de esa. No, me da miedo a mí. Es que se siente. Nunca nadie más volvió para esa casa. Nadie, nunca nadie más la tomó, nunca nadie más la dio el chulo, nada. Ahí está la casa de Bogotá. Toda. Las plantas se tomaron esa casa. Está ahí todo tupido, ahí las enredaderas, pues, y taparon todas las puertas, todas las ventanas, no se puede entrar, no se puede salir, no se puede nada. Casi ni se ve la casa ahora. Parece como como el jardín del Edén, de San Sebastián. Las raíces de todas las plantas han levantado todos los pastelones de la cuadra. Avanzaron hasta armar ahí un entramado con las raíces del otro árbol en cuestión.
20 años ya lleva eso. Yo me acuerdo patente que a mí la señora me decía así, como con un hirdilito de voz que le quedaba, me decía, Joselino, quieren recuperar el territorio, Joselino. Recuerdo que me pedía que le sacara una hoja que tenía ahí, toda muñada tenía una hoja en la mano, toda ensangrentada tenía la hoja. Y de una después una especie de carta, yo después lo interpreté como un poema. Y yo guardé esa hoja. Cuando yo me enteré del accidente de este cabro, del bombero que se fue con la moto, con todo, se fue para allá con Chalago. Mire que están retanto incendio. Salvando retanto árbol, ¿para qué? Para venir a destrellarse con uno. Yo sé que yo no tengo nada que ver en todo esto, pero yo le quise traer la hoja que dejó la señora porque yo creo que usted le puede servir en mi campo. Porque usted está interrogando por gente equivocada, por niño. Mire, esto se veía venir. Lo que pasa es que es un venir tan relento que no se ve. Pero algo está tramando. Quizá de unos 500 años más que del mundo va a volver a ser así una pura bola verde. Ah, de pura vegetación, así como la casa de la señora, ¿no? como del jardín de la Edén, de la casa. Eso es lo que dice la hoja que dejó la señora. Y yo se la quise traer porque yo creo que le puede ayudar para que usted me pueda entender.
siento. Válgame Dios, cuánto lo siento. Son tercas las veces en las que intento conformarme con esto. Me ultrajan las veces en las que abro los ojos y ante mí se presenta este paisaje. Soy animal, criatura novata en esto de habitar, en esto de sobrevivir. Vosotras estabais aquí antes que yo. Y sin embargo aquí sobrevivo con mi limitado entendimiento como culposo reverso de un misterio absoluto que vosotras conocéis aún así mejor que yo. Porque es como si vivieseis en el tiempo, no contra él. Soy animal. Mi respuesta al mundo fue arrancar. Mi condena entonces el movimiento. Donde ustedes se quedan, yo avanzo. Donde ustedes plantan cara, yo evito. Yo en dificultad me desplazo. Donde ustedes se establecen, yo invado. Soy animal. Hoy me tomo la cabeza a dos manos porque en ella se revuelca la pregunta que me hago por mí mismo. Hoy tengo la voluntad repartida en absurda jerarquía de anatomía animal, donde toma decisiones el cerebro. Por los pies, el cerebro por las manos, el cerebro por el riñón. Noble dispersión vegetal. Noble y maravillosa democracia ramificada. A Dios pido, absuélveme de las formas del reino animal. Dame algo que es de ellos, que latan en vez mis pulmones, que respiren las puntas de mis dedos, que piense mi estómago, que sea mi piel la que se alimente, para que así comer sea más parecido a tocar que a engullir. Que las formas cambiantes de mi cuerpo sean mi único idioma, para que así yo no tenga nunca cómo mentir. Que morir sea algo que le ocurra a mi pecho, mientras que mi espalda en vez nace, para así no tener nunca la absurda idea de que vamos para adelante. Que el paso del tiempo no sea más que anillo nuevo que se añade a mi tronco. Cada recuerdo, capa de corteza completa que me recubre, y así yo poder palpar mi rugosa memoria. Enséñenme aquí, ahora, con lo que queda de ustedes y con lo que queda de mí, enséñenme a hablar en químicos. Abran su químico, recitar. Instrúyanme para hablar en combinaciones de bromo y agua, y no en agudos y en bajos. Yo quiero usar significantes que tengan sabor a yodo. Signos que se cifren con el tacto. Frases que si las pones al sol se refractan en minerales, gamas de azules y verdes. Quiero dictar conferencias de veneno. Recitemos poesías cuyas frases solo rimen sus niveles de acidez. ¿Cómo sería crecer sin nunca volver al centro? Sin nunca reagruparse, ¿no? Tirando para afuera siempre,
nunca poder cerrarse sobre uno mismo, nunca a círculo completo, este soy yo. Este soy yo. Ser, crecer siempre más afuera, de modo que eso que llaman el yo no sea más que un recuerdo de semilla. Eso de ser uno mismo, eso de ser lo mismo que uno, ¿no es más que un acontecimiento temporal? Intentaron decirnos todo esto. Cubrir el mundo entero con sus palabras variadas, pero solo decían hoja. Siempre la misma hoja. No se sale de las plantas con medios de plantas, ni se sale de los humanos con medios humanos. Soy el último animal sentado en la última catástrofe, y este bosque era el infierno, señores. Aún antes de las llamas, todos los árboles que estaban plantados aquí eran pinos. Imaginad una ciudad solo de zapateros, solo de panaderos, solo de enfermeras. Todos los pinos que estaban plantados aquí tenían la misma edad, porque así dispusieron los hombres que era más eficiente plantar. Imaginad una ciudad solo de niños solos. Aquí es como si se hubiese quemado un jardín infantil, señores. ¡Ay, corre viento! ¡Corre mucho viento, mamá! El viento es belleza hasta que hay chispa, hasta que la tierra se ha secado tanto. El que antes soplaba suave su roce con los vértices de las hojas, ahora ya no sopla, sino que grita. Y grita con una voz que no es la de él, sino la voz del fuego. No hay cuatro elementos, hay tres. Agua, aire, tierra. El fuego no es elemento. El fuego es fuerza que transforma uno en otro. Transforma al agua en vapor y a la madera. En ceniza. Si es por el fuego, todos podemos ser otros. Atiéndeme, Zeus. Yo sé que podemos ser otros. ¿Qué tan otros podemos ser? Es necesario quemarse para saber. A Dios pido, hay algo en mí que pueda transformarse en ellos. Si hay verde en mis ojos, quizás. Si cuando hablo uso siempre las mismas palabras, como si fuesen hojas las palabras mismas, citas de otras hojas las palabras, mis palabras como follaje de alternadas repeticiones, quizás. ¿Y si esas palabras fuesen solo sabores y no un cúmulo de signos que significan, representan ideas? ¿Y si la memoria fuese solo cuerpo que se añade al cuerpo y no un cúmulo de imágenes que representan sucesos? Entonces podríamos escribir no a la representación,
que nada represente a nada. Que nadie hable por nadie. La mano se piensa a sí misma. Se respira a sí misma. Cada extremidad tiene su propio cerebro, su propio pulmón, sus propios ojos, sus propias ambiciones, sus propias deidades. Autonomía. No se representa a la mano con ideas del cerebro ni con necesidades de los ojos, no. Solo de fisiologías políticas animales pudieron surgir los grandes tiranos o la democracia representativa, que es igual. No continuemos más por la ruta inmadura del animal. Que el mundo vuelva a ser una pura bola verde. Un estado soberano vegetal. Que sean paisajistas los que en algún futuro cercano lo quieran pintar. Soy el último animal. Venid. Dejadme hacer lo que los animales hacen y las plantas no. Dejadme morir. Thank you.
cuando botan una hoja, ¿cómo lo hacen para no llorar? Cuando está lloviendo fuerte, ¿cómo lo hacen para no sacar la lengua? Cuando el sol está quemando fuerte, ¿cómo lo hacen para no correrse? Cuando se están, digamos, cambiando de posición, ¿cómo lo hacen para que no se vea? Cuando estamos haciendo preguntas, po. Y pregunto, ¿y cuándo van a responder? Y digo, mira, algo. ¿Y ustedes, corazones, ustedes saben cuáles fueron los nombres que ustedes les pusieron a sus hijos este año? ¿Y se acuerda de cuántos hijos tuvo este año? ¿Y de cuántos perdió? Sí, porque nosotros somos de carne, y comemos carne. ¿Qué, a ustedes qué les gustaría comer, una ensalada? ¿Dónde tienen el corazón? En el caso que tuviéramos, digamos, que cantar el himno nacional, ¿y dónde pondrían la mano? ¿Y dónde tienen el cerebro? En el caso, digamos, que tuviéramos que decapitar, ¿dónde pegaríamos el corte? Porque para nosotros, chinitos, a ver, todo lo que para nosotros vive, eventualmente tiene que morir. Pero si ustedes no mueren nunca, ¿cómo podemos decir que están vivos? Ningún culpable. ¿Cómo que no hay ningún culpable? La jueza. Los jueces determinaron que nadie es culpable. ¿Cómo? ¿Cómo no va? Señora, por favor. Es que no me pueden decir que no hay culpables. Chocó con un árbol. ¿Y los que hicieron la moto? La moto estaba funcionando perfectamente. ¿Y las personas de la municipalidad? Los no son culpables. ¿Por qué tanto ir de allá para acá? Se trabaja así hoy, señora. Se trabaja así. Las cosas están un poco en todas partes. No. Cada cosa tiene su lugar. Sí, pero los seres humanos, pueden moverse a distintos lugares. Y eso es bueno. ¿Bueno para quién? No sé, para sus carreras. ¿Para qué carrera? La carrera contra el árbol.
¿Saben por qué el árbol pudo haber matado a Manuel y no Manuel al árbol? Porque el árbol estaba quieto, así de simple. Porque sabía cuál era su lugar y no se movió de ahí. Mientras más quieto está algo, más sobrevive. Tienes que firmar la resolución, señora. Puede hacerlo cuando quiera. Me voy a demorar 200 años en firmar esa resolución. Cuando quiera. La voy a firmar con mis raíces. Fírmela con lo que quiera. Pero ustedes se dan cuenta de que yo ahora tengo un hijo en este... en estado vegetal. Sí. ¿Y qué hago yo con un hijo en estado vegetal? ¿Lo riego? ¿Qué hago? Porque no se puede mover. ¿Cómo vive algo que no se puede mover? El culpable es el árbol. Sí. Cortó la luz y en ese momento mi hijo se hizo vegetal. Sí. El árbol se lo llevó a su reino. Sí. En ese momento, en la oscuridad, cambiaron a mi hijo de reino. Sí. Eso traman. Alguien tiene que ponerse en los zapatos del otro.